Good evening, Martha. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Martha? Bien, okay. Excelente. Carlos Eduardo, good evening, buenas noches. Teófilo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sandra Villatoro, buenas noches. Adonai, buenas noches. Sara, buenas noches. Me escuchan bien. Sí, solo yo todavía no he sido mencionado. Oh, Carlos Eduardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Ok, Sara Almeida, buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Edwin Rivas, buenas noches. Buenas noches. Osvaldo Garey, buenas noches. Buenas noches. Sandra Villatoro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Freddy Enrique, buenas noches. Buenas noches. Okay. Y tenemos a Christopher. Christopher, okay, David Alfredo, Miguel Reyes, buenas noches, okay, Osvaldo Garey, buenas noches. Miguel Reyes, buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. noches. Okay. Qué bueno que no está lloviendo donde estamos, ¿verdad? No. Excelente. Okay, vamos a comenzar la clase, son las 8:05, 8:02. Bueno, les vamos a dar los 2 minutos más a las personas que están en camino. Oh. Okay. ¿Tuvieron algún problema de entrar a la reunión No. o no? ¿Todo estuvo bien? Todo Todo bien. No, excelente. todo bien. Oh, ok. Entonces, posiblemente los compañeros están en camino. Vamos a hablar, primeramente vamos a hablar de los parámetros de los que vamos a trabajar y después me van a decir ustedes por qué están tomando esta clase y qué es lo que esperan de la clase. Antes que todo, quiero darle las gracias por estar a tiempo en la clase. Yo sé que es un esfuerzo para cada uno de ustedes y les agradezco el esfuerzo. Espero que la información que yo les dé sea de utilidad para ustedes, aparte de la plataforma, y que cada día, cada noche que nos reunimos sea algo positivo para cada uno de ustedes. Voy a tratar yo de dar el máximo para ustedes, para que ustedes estén contentos con la clase y que el objetivo por el cual ustedes cada noche se esfuerzan para a entrar en la clase sea productivo para cada uno de ustedes.
Este es principiante módulo 1. La ejecución del programa va a ser del 19 de junio, que es ahora, hasta el 14 de julio. Ok, es de 8 de la noche a 10 p.m. Vamos a tener un receso a las 9, de 9 a 9 y 10, y después el resto va a ser de la clase. Ok, este módulo consta de 5 unidades, y es las primeras 3 unidades las vamos a cubrir a. Ok, las primeras 3 unidades las vamos a cubrir en las 2 semanas. Cada fin de semana vamos a tener unos ejercicios que hacer, pero ustedes si pueden completarlo, entre más rápido lo completen, mejor. El que ya tiene la habilidad o tiene el conocimiento de completar los ejercicios antes de la semana es bienvenido. Si puede completar la unidad 2, bienvenido. La unidad 3 o terminar toda la plataforma en 2 semanas, excelente trabajo. Si no, cada semana vamos a ir terminando una unidad. Las primeras 2 semanas vamos a trabajar en 3 unidades y al final de la segunda semana vamos a tener un midterm. O sea, es un examen que se le hace para que cubres las tres unidades, ¿ya? Y el final, el examen final a la cuarta semana. InfoInsafor requiere que todos nosotros tengamos las cámaras encendidas. Si usted tiene su nombre, solo su nombre ahí, InfoInsafor requiere que tenga todas las cámaras encendidas porque a veces ellos hacen auditoría. Y si no ven que está usted allí, entonces toman como falta. Asistencia, InfoInsafor requiere el 80% de asistencia. La plataforma también requiere que sea terminada el 80% al final del módulo. Pero yo les pido el 90% porque yo sé que van a poder hacerlo. Y hay unos que van a estar hasta el 100%. Pero les pido el 90%, yo en Safor pide el 80%, con el 80% ya usted está libre, pero para mí es el 90%. Por toda la información que yo le doy, yo sé que usted va a ser capaz de hacer más del 90%, le aseguro, ¿ya? Entonces, estamos ahí, la segunda semana, 2, 3 capítulos en 2 semanas, la cuarta semana, el cuarto capítulo, y la tercera semana, el cuarto capítulo, y la cuarta semana, el capítulo último, y hacemos el final exam, ¿ok? Aparte de lo de la plataforma, yo les voy a estar dando información, material de soporte para que ustedes vayan trabajando en la plataforma, consciente de que la plataforma la va a hacer sabiendo la información que está ahí. Hasta se le va a hacer fácil, le aseguro. ¿Hay alguna pregunta? Nosotros con mucho gusto la contestamos. No me gusta seguir el curso si ha quedado alguna duda, porque acuérdense que esa duda al final del tiempo le va a afectar bastante, porque este curso es como la base de todo lo que viene y se va a poner más difícil, no se va a poner más fácil, sino que más difícil conforme vayamos avanzando en el programa. El programa empieza de beginners hasta avanzado. Así es que le incito y le motivo para que si usted quiere aprender inglés fluido, entonces quédese y trate de llegar hasta el avanzado, porque eso es lo que se ofrece. ¿Ok? Entonces, eso es las primeras 2 semanas, 3 unidades, la cuarta semana, la cuarta unidad y la tercera semana, cuarta unidad, la cuarta semana, la unidad 5. 80% de la plataforma, 80% de asistencia. Se toma la asistencia 2 veces. Se le toma al principio como unos 20 minutos, 25 minutos, y antes de cerrar la sesión, le vuelvo a tomar la asistencia. Si usted a la primera me contesta, le pongo presente, pero si a la segunda vez que yo le llamo no me contesta, entonces ya le queda como falta. Y lo que pasa es el departamento inglés corporativo verifica la asistencia y ve cuántos minutos estuvo usted conectado, y eso es lo que le ponen de asistencia. ¿Ok? Les voy a mostrar dónde es que se les va a
tomando nota de su asistencia. Esta es, no sé si ya la pueden ver, lo que tengo aquí. Tengo el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Y esto es, aquí es donde se le va a poner la nota de cada semana, al final de cada viernes. Ya el capítulo ese y los ejercicios tienen que estar terminados en la plataforma. Ya el lunes que usted viene, yo le enseño la nota que obtuvo en la plataforma. Y la plataforma es bien amigable. Si usted la hace la primera vez y saca mala nota, la puede volver a hacer otra vez y ya le pone la nota nueva. No se queda con la nota anterior. Por ejemplo, si sacó 6 de 10 y se la vuelve a hacer y sacó 8 de 10, ese 8 es el que le queda. Si la hizo otra vez, le queda 9 y así sucesivamente. Así es que para que usted no vaya a creer que ya se equivocó y ya estuvo, ¿verdad? No, sino que sigue trabajando y hasta que le salga bien, esa es la nota que le queda. El homework 2 quiere decir la semana 2, el homework 3, la semana, el capítulo 3 y el 4 y así sucesivamente. Y aquí es donde está el midterm y el final. Y luego se le saca un promedio de todos estos hasta darle su nota final, que es lo que ya le queda, ¿ya? Y aquí quiero, aquí es donde yo pongo, por ejemplo, si usted me dice presente, yo le pongo 1 o 0. Si tiene 1, quiere decir que está presente, 0 es que no está presente. Y esto se va sumando, al final le dan un porcentaje, la plataforma le da un porcentaje aquí, le voy a enseñar, aquí está el porcentaje, donde le suman todos los minutos, ¿ya? Y estos son los minutos posibles de asistencia y le suman todos los minutos aquí y aquí le dan un porcentaje. Este porcentaje de aquí tiene que darle el 80% o más, ¿sí? Para que usted pueda pasar el curso. Si no, si tiene menos de 80%, ya INSAFORP ya no acepta esa, lo toma como desertación. Así es que trate de cumplir con las 2 horas diarias para que no vaya a tener problema al final del curso. ¿Ok? Eso es conforme a la asistencia. Luego tenemos aquí la plataforma. Cuando usted ingresa los enlaces que se le enviaron, lo va a llevar a esta plataforma acá, donde usted va a entrar y va a ir por secciones. Sección 1, sección 2, sección 3. Cada sección tiene sus ejercicios y sus indicaciones y su explicación de los temas que vamos viendo, ¿sí? Entonces, cada vez que usted ve una explicación, le da aquí una tarea. Esa es la tarea que usted tiene que completar para el viernes. Estas 4 tareas, ¿ya? La tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, ¿ya? Son las que se tiene que completar hasta la tarea 5. Y esa forma la semana 1. Sí, ya en la unidad 2 ya es otras tareas que tiene que hacer. Esta semana vamos a estar trabajando en todas estas tareas y parte de la unidad 2, ¿ya? ¿Qué? Entonces, por ejemplo, aquí el verbo to be, que lo vamos a ver ahora, si alguno ya se lo sabe, ya va a ser fácil para ustedes. Vamos a hablar del verbo to be, de los greetings, vamos a hablar de las statements afirmativos y vamos a hablar de los statements negativos también y del singular y el plural con respecto al verbo to be. Eso es lo que se va a ver hoy en la noche. Entonces ya va a estar usted, ya va a poder hacer la tarea 1. Ya después de la información de hoy en la noche va a poder trabajar en la tarea 1. Si no tiene el manual, puede ir aquí y descargarlo, el manual de ustedes. Si no tiene el manual, porque sí vamos a trabajar en el manual, lo descarga y lo puede convertir a Word para que usted pueda trabajar en él. O sea, ese es el manual que usted va a descargar de aquí y es en el que nosotros vamos a estar trabajando las 5 semanas. ¿Ok? Entonces, estas son las 5 unidades. Unidad 1, Get to Know Someone, la Daily Routines, que es unidad 2,
unidad 3 y la unidad 4. ¿Sí? Esas son las que vamos a estar trabajando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok, acuérdense, las cámaras tienen que estar encendidas cuando usted ingresa a la plataforma, encendidas todo el tiempo. ¿Ya? Osvaldo, Yajaira, Jocelyn, Helen Hernández, necesitamos que las cámaras estén encendidas. Ok, entonces eso es básicamente lo que vamos a ver en estas 4 semanas. Me alegro de tenerlos a cada uno de ustedes. Vamos a trabajar duro conjuntamente con ustedes para que podamos alcanzar los objetivos. Ya vamos a escuchar cuáles son los objetivos de cada uno de ustedes, por qué que está tomando esta clase, en qué áreas del inglés usted necesita más ayuda. Acuérdense que un lenguaje, cualquier lenguaje que usted vaya a aprender, tiene 4 áreas. Tiene el listening, el speaking, el reading y el writing. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene habilidades ya de anterior, de otras partes que ha estado expuesto al lenguaje de inglés, pero hay áreas en las que usted se siente como que esta área no la domino todavía y necesito ayuda en eso. Entonces usted me va a decir cuál es el área que usted necesita, por qué está tomando esta clase, ¿ya? Y qué es lo que espera usted de la clase. Que vamos a empezar con Marta Esther, que se presente y nos diga qué es lo que espera la clase y en qué área es la que ella necesita más ayuda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo siempre, desde pequeña me ha gustado el inglés, pero quizás no le he puesto como las ganas, por decir así, ¿verdad? Entonces, pero creo que todavía hay tiempo, ¿verdad?, para aprender. ¿Sí? Y lo que más me gustaría a mí es la pronunciación, ¿verdad? Porque siento que eso me cuesta. Tal vez a veces sí sé escribirlo o lo sé leer, pero al momento de pronunciarlo como que me cuesta. Entonces eso sí me gustaría mejorar. Ok, entonces estamos hablando del speaking. Sí, correcto. Ok, speaking. Okay. Listening, perfecto, estamos bien. Usted entiende bien lo que le dicen, no hay ningún problema. Algunas cosas, ¿verdad? No todo. Ok. El reading, lee perfectamente bien y el writing también escribe bien. No perfectamente, pero sí sé, digamos, algunas cosas entender. Sí, pero se defiende, ya. Yes. Sí, claro. Ok, very good. ¿Y alguna vez ha hablado inglés? La verdad, bueno, a veces en la escuela cuando nos hacían ejercicios o algo, okay. A veces, bueno, mi sobrina que está en los Estados Unidos, a veces hablo con ella, pero no la gran cosa, ¿verdad? Entonces háblenos un poquito, yes. Háblenos un poquito de inglés. No, tal vez nada más el saludo o algo, no Ok, sé. Ok, yeah, queremos oír eso, sí, salúdenos en inglés. Hello, good night. Good night, ok. Quizás sean los nervios o algo, pero, o sea, sí, no no, puedo hombre, pero ya mucho. habló inglés, ya dijo hello, ya hello es inglés. Yes. Very good, excelente, good Sí. job. Excelente. Ok, entonces vamos a estar trabajando Gracias. En la área de speaking en su caso. Vamos a ir a Carlos Eduardo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto a todos, ¿verdad? Mi nombre es Carlos. Okay. Uh-huh. Pues realmente yo me desempeño en el área de trabajo en hoteles, ¿verdad? Trabajo en un hotel donde la mayoría de huéspedes son extranjeros. Ok. Entonces, ellos hablan full inglés. Entonces hay personas de que no andan traductor o alguien así que le diga a uno, ¿verdad? Entonces ese es mi objetivo, es realmente aprender el inglés completo desde la manera de escuchar, escribir, leer y hablar. Ok, entonces las 4 áreas. Sí, la verdad, sí. Ok, very good, excelente. ¿Y hablas algo de inglés? Es, pues, lo más esencial. Un Ok, saludo. ¿nos puedes hablar algo, por favor? Hello, good night, my friends. My name is Carlos.
Nice to meet you. Ok, very good. Le ganó, mire, Marta. ¿Ya vio? Se dejó. Ya, yes. Estamos ganando los hombres. 1-0. Yeah. Ok. Ahora vamos a ver, Sara, por favor, Sara Almeida. Hola, buenas noches. Buenas Mi nombre noches. Es Sara de Almeida. Uh-huh. Pues mi intención al tomar este curso, básicamente, pues, poder mantener conversaciones, al escuchar alguna canción o algo en inglés, pues yo ubicarme, o sea, entender qué es lo que está diciendo. Uh-huh. Y eso, básicamente. Ok, ¿algo de inglés? Bien, bien poquito. Okay. Pero para no es un decir poquito. Que nos van ganando. Vamos a ver que tenemos que ganarle a Carlos. Tenemos que ganarle. Hello, good night. My name is Sara. I am from Ayutuxtepeque. Okay. Solamente. Okay. Bien, Todavía sigue ganando. No. Okay. Vaya, entonces pues. Las áreas serían speaking, listening, writing, and reading. Yes. Okay. Okay. Very good. Excelente. Thank you, Sara. Ahora vamos a oír Edwin Rivas. Buenas noches, mi nombre buenas es Edwin Rivas. Uh-huh. La verdad, a mí me gustaría empezar así como de cero, ¿va? Okay. Lo de cuatro. Uh-huh. Hablar, escribir, escuchar y todo. Okay, ¿y habla algo de inglés? Más o menos. Okay, vamos a ver ese más o menos. Hello, teacher and classroom. My name is Edwin Samuel. I live in Zapopa. I am 25 years old. Nice to meet you. Okay, nice meeting you too. Okay, very good, excelente. Thank you, Edwin. Les vamos ganando, Marta y Sara. Se pueden reenganchar si quieren. Yes. Okay. Vamos a ver, Miguel Reyes, please. Thank you, Edwin. Buenas noches. Buenas noches. De igual manera, pues yo también quiero aprender, ¿verdad?, sobre las cuatro áreas del inglés. Okay. Creo que de lo más difícil es como la práctica. Sí, creo que si practicáramos más, también aprendiéramos más cada día, pero esa es una limitante que tenemos. Ok. Pero por lo mismo, ¿verdad? Yo estoy en este curso y quiero aprender también inglés. Ok, quiero aprender más. Así es. Ok, ¿y nos va a hablar un poquito de inglés? ¿Sí? Muy poco, la verdad. Ok, está bien, lo que sea. Si solo hello, ya es inglés. Okay. Hello, classmates. My name is Miguel. I'm from San Miguel. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Very good. Thank you, Miguel. Vamos a ver a Damaris Lisset. Le tienen que ayudar a la jovencita porque estamos perdiendo. Damaris. Ya le pusimos Hola, toda noches. La carga a usted, Damaris. La presión. No se vale. No se... Pero Eugenia le va a ayudar, no se preocupe. Ya la tengo en la mira. Ah, ok. Bien. Bueno, pues yo tomé el curso porque necesito de las cuatro áreas. Ok. Lo siento que es necesario para mi vida. Ok. Y pido siempre de toda su ayuda. Estaré pendiente y pondré toda mi dedicación para poder aprender. Excelente. ¿Y nos puede hablar algo de inglés? No. No. ¿Nada? Hello, good night. Yeah, hello, yes, very good. How are you? Okay, very good. Sí, ya es algo. Ya. Muy bien, excelente, Damaris. Thank you, Damaris. Gracias.
Eugenia Luego. Sánchez. Eugenia, no la escucho. No sé si solo yo no la escucho. No sé si los demás la escuchan y yo no la puedo escuchar. No, no se escucha. Okay. Escucha. Ahí gastó todo el inglés que estaba hablando. Mire, si ya no hable porque ya lo gastó todo. Nada, 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 nada. Usted está caña, ¿verdad? No quiere que oigamos. ¿No? No, no se escucha nada. No, ¿verdad? Okay, vamos a pedirnos a Sandra Villatoro, que nos Villatoro. Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy aquí para aprender, digamos, porque la verdad es necesario hoy en día es un segundo idioma que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Estoy para aprender y espero que estar siempre en las clases. Excelente. Y también necesito prácticamente todo un poco, hablarlo, escribirlo, escucharlo, que eso a veces es lo que más cuesta, entenderlo y Sí, hablarlo. correcto, sí. ¿Y ya nos puede hablar un poquito de inglés? Good night, everybody. My name is Sandra, and I am, perdón, I live in San Miguel. I'm from El Salvador. Okay. I am working in the clinic at Doctor. I like English. Okay, ya no está, ya ven, ya les ayudó ella, ya subió, excelente. Okay, ahora vamos a ver que los varones se defiendan, porque no puede ser eso que. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, y ese es el vendaje, okay. Nice to meet you. Okay, very good, excelente, thank you, Sandra. Freddy Enrique, please. Hola, buenas noches, Buenas noches. teacher, compañeros. Sí, pues prácticamente mi propósito en esta clase, en estos cursos, pues es prácticamente en los cuatro elementos, ¿verdad? Que usted mencionaba. Okay. Crear el tema del conocimiento, practicar, que es de suma importancia, y también el tema de la escritura, ¿verdad? Sí. Porque sabemos que conocemos que hay reglas ahí que hay que seguir, porque prácticamente para darnos a entender necesitamos tener esa base. Entonces, el motivo de tomarlo desde principiante, pues ha sido ese. Recordar todo aquello que vimos desde tercer ciclo, ¿verdad? Los que estudiamos y tuvimos inglés desde tercer ciclo. Y pues ya retomarlo con todo para poder tener mejores oportunidades laborales y quien quita oportunidades internacionales, ¿verdad? Claro, Entonces, eso se trata, sí, de buscar siempre de pararse donde pegue mejor el sol. así es. Sí. Very good. ¿Y nos puede hablar un poquito de inglés? Sí, Sí. vamos a intentar ahí un poquito. No vaya a dejar mal porque si no van a perder. Bueno, vamos a ordenar las ideas y vamos a darle. Eso, Hello, eso. hello everyone. My name is Freddy Vázquez. I live in San Miguel. I work in financial service, Credicampo, at 1 year old, ¿sí? Pues prácticamente ahí lo básico, ¿verdad?
Ok, very good, Por ahí thank you, va, thank por you. ahí va. Estamos bien, excelente. Sandra ya tiene un compañero ahí cerca suyo, ya donde van a poder practicar. Ok, very good. Gracias, thank you, Freddy. David, Alfredo. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho, claro. Ok, perfecto. Tenía problemas ahorita. Buenas noches a todos. Bueno, creo que como todos, ¿verdad? Queriendo aprender siempre cada día. Mi área es el área contable. Soy contador de una empresa que brinda inversiones. En realidad, que tengo conocimiento, me ha gustado siempre aprender y además pues otro idioma. Sí, tengo muy poco conocimiento en cuanto a la escritura, el habla, etcétera, pero sí con ganas de aprender y creo que vamos a desempolvar unos libros que tenemos por ahí, a ver qué tal con unos diccionarios para ir aprendiendo, ciertas dudas que uno tenga, pues hacerlas. Y Sí. como les repito, sí, mi área no es el inglés, no trabajo en una empresa que necesita el inglés, pero sí es bueno aprender otro idioma y abrir nuevas puertas también en el futuro en otras empresas. Claro, un contador bilingüe, imagínese, vale por dos. ¿Ya? Sí, no, claro. Sí, entonces ya después ya la empresa tiene que pagarle más dinero. Ok, very good. Y David, háblenos un poquito de inglés. Sí, como les digo, casi no mucho domino el área, lo básico. Sí, tranquilo, tranquilo, usted, dele. Hello, good night. I am David Leiva. I am 29 years old. ¿Qué más? I live in El Salvador. Okay. Por eso. Hey, very good, excelente, good job, good job. Excelente, gracias, David, gracias, thank you. Teófilo. Teófilo me está diciendo, yo, teacher, yo, teacher. Yes. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal a todos? Bueno, el interés de aprender, ¿no? Cuatro áreas, tengo de deficiencia en muchas, ¿no? Escribir, hablar y como diferenciar en el cuando alguien está hablando inglés, ¿no? Nulo, nulo totalmente, ¿no? El objetivo principal de meterme en esto es de aprender, ¿no? Y tener un objetivo, ¿no? Y cumplirlo, ¿no? Excelente, ok. Y un poquito de inglés, Teófilo. Good night, my name is Teófilo. Okay. I live in Comasagua. I like a ride a motorcycle. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too, Leonardo. ¿Y cantas, Teófilo? No, ni en la regadera. Pero con ese nombre, hoy corté una flor. Y yo vi, aquí, Leonardo Fabio, pues. Okay, tienes que hacerle mérito a tu nombre, ya. Yeah. De acuerdo. Okay. Gracias, Teófilo, thank you. Yanira Yajaira Martínez, ¿cómo está? Perdón. Buenas noches, muy bien, buenas gracias. Noches. Excelente. Dígame. Mi nombre pues es Yajaira Martínez. El interés de estar en este curso es para aprender. Estoy en trabajo en el área de compras. Entonces realmente para mí es importante esta área porque pues hay un déficit, ¿verdad? Que poder cubrir y para poder superarse tanto profesionalmente como personal. Ok. Very good. Se ve bien. Se ve como que es locutora usted, oiga. Se no, bien, para bien nada. Suelta, sí. Solo un poquito de gripe nada más. Oh, entonces hay que estar con gripe todo el tiempo porque se ve bien. Sí, y vea, ¿y nos puede hablar algo de inglés, Yajaira? Creo que al igual que los compañeros, lo básico, ¿verdad? Ok, vamos a ir. Good, good night, everybody. My name is Yajaira Martínez. I live in Cosaltepeque. I work in Ingeniería Verde. I like the student English. Oiga, lo mismo, inglés y español habla.
Igual se suelta bien, qué bárbaro. Bueno, qué bárbaro. Ok, very good. Thank you, Yahaira. Yeah, thank you. Usted va a ser mi ayudante, ¿ok? Nice to meet Y así que vamos a hacer la mitad de mi sueldo, se lo va a dar usted y la mitad lo agarro yo. ¿Está bien? Ah, oh, bueno, está bien. Está bien. Está bien, ya haremos números. Yeah, ok, very good, excelente. De todos modos, tenemos aquí un contador. David, ahí está, solo le digo tanto, tanto y ya estuvo. ¿Verdad, David? Correcto. Con todo Ok, y descuento very que le saque el cálculo. good. Excelente, sí, ok. Bueno, gracias, thank you very much, Yajaira. Adonai Mendoza. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí. Bueno, yo he tomado el curso porque siento que me estoy quedando atrás. Ya llevo posponiendo las clases de inglés por muchos años y ahora, hasta ahora que tengo un horario en donde pueda tomar, ¿verdad? De 8 a 10, que es la única parte del día en el que me queda libre. Ok, Y hay excelente. que aprovechar esta oportunidad. Sí, por supuesto, sí. Me alegro que sea Sí. útil para ti este horario. Vamos a echarle ganas todos los días. Todos vamos a trabajar aquí juntamente porque después de un día laborioso necesitamos dar la extra milla, ¿verdad? ¿Y nos puedes hablar algo, Adonai, de inglés? Hello everyone. I'm here for practice and learn English. Okay, very good, excelente, good job, Es excelente, todo. muy bien, suficiente, okay, good job, thank you. José Orlando, ¿cómo estás, José? Hola, buenas noches. Sí, lo escucho, está bien. Yo Hola, lo buenas veo noches. Sí, tranquilo. Okay, mucho gusto a excelente, todos. okay. Sí, como los demás, ¿verdad? Sí. Yo miro el curso como una oportunidad para seguir avanzando en todos los rubros. Y de igual manera, yo he pensado que comenzar con el inglés básico, en este caso, porque de igual manera necesito respaldo en los cuatro aspectos que usted mencionaba. Okay. Y la verdad es que sí, espero poder aprender y dar lo mejor. Te aseguro que sí vas a aprender. Vas a aprender. Yo te lo aseguro. De parte mía, vas a aprender. De ahí solo falta la otra parte, ¿verdad? Que es la tuya. Pero de mi parte, Sí, exacto. te aseguro 100% que vas a aprender. ¿Sí? Ok, very good. Christopher Vázquez, ¿y nos puedes hablar un poquito de inglés, Josué? Sí, Ok. hello, good night. My name is Joshua Barrera. I'm from San Salvador. Nice to meet Nice to meet you too. Very good. Excelente. Suficiente, suficiente. Ok, very good. Christopher Vázquez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues igual, ¿verdad? El refuerzo siempre está en lo que es el área de escucha, el área de escritura. Y bueno, mejorar un poco lo que es el habla, ¿verdad? Que son Okay. puntos que cuestan. Okay, very good. Entonces, ¿nos podrías deleitar con un poquito de inglés, por favor? Hi, my name is Christopher. I live in Cuscatlancingo. I work in Galvaniza. And I don't know say. Okay. That's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, very good. Excelente. Good job. Excelente. Thank you. Okay, ahora vamos a escuchar a Helen. No la hemos oído. Helen Hernández. Helen Hernández. Hola, Helen. No la escuchamos. Yo no la escucho. No. Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches. Buenas noches. Buenas noches. El objetivo del curso es aprender en las cuatro áreas, que sí, es bastante poco lo que se sabe. Okay. ¿Y nos puede, por favor, hablar un poquito de inglés?
Sí, lo básico, good, my name is Helen Hernández, to meet you. Okay, nice to meet you too. Thank you, Helen. Very good. Francisco Avalos. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Le escucho, claro. Ah, de acuerdo. Bueno, mi nombre es Francisco. Yo quiero aprender inglés, reforzar bastante las áreas. Y quizás siguiendo un orden, porque hasta el momento, pues, solo he escuchado, ¿verdad? Pero nunca he estudiado así de lleno. Ok. Y pues solamente hablar fluido, interactuar con otras personas. Y a poco quizás entrar ya en lo laboral, incluyendo el inglés. Ok. ¿Y nos puede hablar un poquito de inglés? Sí, un poco. Ok. Hello everybody, good evening, my name is Francisco, I like to play basketball, and I like to practice different sports, and that's all. That's all, well, that's bastante, excelente, very good, excelente, gracias, gracias Francisco. Muy amable. Ok, y tenemos a Oswaldo Garay, ¿verdad? Sí. Buenas noches, pues en mi caso me inscribí porque sí me gustaría mejorar en cuanto a las cuatro áreas del inglés. Okay. Tengo un pequeño conocimiento, pero sí me cuesta como que a la hora de hablar, como que me falta mucho vocabulario, no sé. Ok, muy bien, y nos puede deleitar con un poquito de inglés. Sí. My name is Oswaldo Garay. I live with my parents. I live in San Salvador. I want to learn English because to have a better job. I like to play soccer. Okay. Only that. Okay, very good. Only that, but fue bastante, excelente, muy bien, muy bien. A esta altura yo solo pensaba que iban a decir hello y es todo, pero no, ya dieron su primer concurso, ya dieron su primera oratoria. Excelente, buen trabajo a todos, excelente. ¿Alguien que se me haya quedado sin participar? Todos estamos, ¿verdad? Helen Hernández, a Joselina, todavía no tengo a Joselina, Tatiana, ni Miracela, Stephanie. ¿Están ahí? Sí, aquí estoy. Jocelyn, Tatiana. ¿Puede prender la cámara, por favor, Jocelyn? Ok, excelente. Muy bien. Dígame, Joselina. Pues yo quiero aprender inglés porque me aburrí andar preguntando qué significa esto y pues ya quiero tener conocimiento propio, ¿verdad? Ya, pues quizás más que todo por eso, porque siempre ando preguntando qué significa y sí, ya quiero tener mis propios conocimientos y hablar fluido, más que todo. Pues con respecto al inglés, sí, como que soy deficiente en todas las áreas. Y siento que como que no me entra mucho, ¿verdad? Porque siento que como que la retención es un poco vaga, pero son metas que me he puesto para este año, pues, y por eso es que estamos acá. Ok. ¿Y de qué trabaja, Joselina? Yo trabajo en una financiera. De asesor de créditos acá en Sonsonate. ¿Es internacional? Pues hay agencias en Santa Ana, Chalchuapa,
Y acá en Sonsonate son tres agencias las que están. No, ok, pero sí ve archivos en inglés, por eso es que tiene que andar preguntando, ¿o no? Sí, a veces sí, y también como acá, por acá también está otra compañera de trabajo que sabe un poquito más de inglés también, y siempre le ando preguntando a ella a veces cosas, y el jefe también es bilingüe, entonces por eso es que a veces así preguntas y ya me aburrí de andar preguntando. Ok. Sí, está bien. Ok, excelente. Ok, Justin, ¿no puede hablar algo en inglés? Hello. Hello, Quiero ver qué thank más le puede decir. you. One, Excelente, two, muy bien. three. No sé What's nada de inglés. Solamente eso. Es Por el suficiente. momento. Es suficiente, excelente. Muy buen trabajo, excelente. Ok, hoy que ya se metió su amiga Marisela, vamos a hablar con Marisela. Ok. Okay. Marisela. ¿Y se fue Hola. Marisela? No, aquí estoy. ¿Puede prender la cámara, por favor? Stefan. Hola, buenas noches. No sé si se escucha. Sí se escucha, pero no la veo. Permítame, es que me abruma la tecnología un poco. Okay. Hoy sí la veo, pero no la escucho. Dice, mira Edwin, o me ve o me Ahí escucha, está. pero Hola. no las dos cosas. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Solo una. Sí. Dígame. No sé si hoy sí se ve y se Hoy escucha. sí la veo y la escucho, perfecto. Buenas noches. Yo soy compañera de Jocelyn Tatiana. Trabajamos en la misma financiera, en el área de créditos y cosas. Okay. Yo estudié un poco, ya se me olvidó, estudié mercadeo internacional. Ahí somos asesores con ella. Vamos a ver qué logramos. Queremos aprender más. Queremos salir bilingües de este curso. Es Okay. el principal objetivo. Okay, excelente. ¿Y La qué área perdimos. necesita ayuda? ¿Vale? ¿En qué áreas necesita ayuda? Ay, en todo. En Sí. todo, la verdad, en todo. Todo es necesario, o sea, y sí, puedo decir lo básico, ¿verdad? Pero no es lo mismo como ya desenvolverse bien en el idioma, ¿verdad? En todas las áreas. Okay, sí. ¿Y nos podría hablar un poquito de inglés? Bueno, vamos a ver si no se me ha olvidado. Sí. Good night, everybody. My name is Marisela Stephanie Miranda. I am living in Santa Ana City. Nice to meet you. Ok, nice to meet you too. Very good, excelente. Good job a todos. Un aplauso a todos. Very good, excelente. Hicieron un buen trabajo. Ok, entonces, sí, creo que estamos en el curso correcto y que todo lo que esperan, eso es lo que le vamos a dar en ese principiante primer módulo. Y el segundo módulo va a ser mejor todavía. El tercer módulo va a ser mucho mejor. Ya el cuarto módulo ya no van a querer tomar las clases, van a decir, no, ya, ya estuvo, ya sabemos, ya podemos hacer nosotros lo que queremos, ya. Así es que no vayan a ser tan malos, ¿eh? Cuando aprendan el cuarto módulo ya, no, sigan este módulo hasta el año, hasta un año, hasta que lleguen avanzados, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por lo primero, ¿verdad? Vamos a empezar con lo más básico. Del inglés, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos poner la base nosotros para poder aprender inglés. Acuérdense que un lenguaje es un conjunto de sonidos. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros estar practicando. Vamos a estar practicando los sonidos para poder entender qué es lo que nos dicen y poder nosotros también emitir esos sonidos. Para poder nosotros emitir esos sonidos, necesitamos saber unas cosas bien importantes. Por ejemplo, necesitamos saber qué es una articulation. Peter, se escucha interferencia. Sí, ya vamos a ver quién. Ya. Ok. ¿Ya se escucha bien? Sí, ya Ah, mejor. no. Ok. La novela. Ok. Ok, entonces vamos a ver
lo que es una articulación. Edwin, ¿qué piensas tú que es una articulation? Articulación. Sí. No, no sé. Ok, Freddy. Probablemente la forma en que pronunciamos. Podría okay. ser. Ok, porque vamos a ver qué es pronunciation también. ¿Ya? Yeah. Vamos a hablar acerca de qué es pronunciation. Pronunciation. Vamos a hablar de eso también. Pero la articulación, ¿qué es la articulación? Pues cuando nosotros, cuando yo les diga a ustedes, vea, vamos a trabajar en la articulación, quiero que sepan de qué es lo que estamos hablando. Marta Esther, ¿qué es articulación para usted? No sé, no creería que proviene algo sobre la... Algo sobre la voz, sobre el sonido, no sé. Ok, ok, muy bien, excelente. Carlos Eduardo, ¿qué es articulación para usted? Para mí sería articulación como la unión de piezas, como una unión de palabra podría ser. Ok, ok, yeah, sí, vamos por ahí, sí, más o menos eso vamos por ahí. Sara Almeida, gracias, Carlos. Articulación. Podría ser la forma, cómo decirnos, para expresar como el acento, no sé, de cómo expresamos algún tipo de palabra. Vamos a trabajar también en accent, sí, vamos a trabajar en accent también. Pero la articulación, ¿qué es articulación? ¿Eugenia? ¿Sánchez? ¿Ya se escucha o todavía no? Yo vi que andaba un técnico ahí arreglando las cosas, posiblemente ya se lo arreglaron. Hoy sí me escuchan. Eso, sí, excelente. Es que a mí me abruma mucho la tecnología, tengo como 20 años de no estudiar. Sí. Creo que articulación es la forma en que unimos las palabras para que se nos comprenda, creería okay. yo. Ok, very good, excelente, ok. David, Alfredo, articulación, ¿qué es articulación para usted? Prepárese Sandra y Damaris, y Teófilo y Yajaira también. Por favor, cuando estemos en la clase, ya no es hora de trabajar. Eso sí les digo, si quiere aprender inglés, tiene que estar poniendo atención en lo que estamos haciendo, porque si no, lo mismo les va a dar. Lo mismo va a dar, que, porque no van a estar escuchando lo que estamos, de lo que estamos hablando. Esto es la base para todo lo que viene, porque si nos ponemos a hablar al principio y no sabemos ¿cómo lo vamos a producir el sonido? Entonces vamos a tener problemas. Entonces, ok, le escucho. ¿Qué es articulación? Como le decía, me gusta bastante buscar las palabras uh-huh. y busqué que la articulación es la formación de sonidos claros y distintos en el habla. Exacto, sí, David, ¿verdad? Sí, sí correcto. Sí. Y la pronunciación sería como... Todavía no te me adelantes todavía. Ah, pero... okay. Articulación, sí. Ajá, muy bien, excelente, ok. Entonces ya escuchamos qué es la articulación, ¿verdad? Ya, como él ya lo definió, ahora vamos a ver en nuestras propias palabras qué es articulación. Vea, la articulación es el uso de los muslos que nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestra garganta y en nuestra lengua que usamos para producir esos sonidos. Entonces, si eso es así, aquí en este curso nosotros vamos a trabajar en esas tres áreas de nuestra boca. Vamos a trabajar con la lengua, vamos a trabajar con la garganta, ¿ya? Y vamos a trabajar con los labios, ¿sí? Y después usted va a comprender qué es lo que estoy tratando de decir yo. A veces dice, mira, yo no te entiendo lo que estás diciendo. Estamos hablando de que no estamos articulando bien las letras. Y para poder darnos a entender, necesitamos articular bien. Entonces, la articulación esa es el uso de nuestra garganta, la lengua y nuestros labios para producir esos sonidos. ¿Ya? Eso sería articulación. ¿Alguna pregunta de qué es articulación? Acuérdense, es el uso de la garganta, la lengua y los labios para producir el sonido correcto. Esa es la articulación.
¿Quedó claro eso? Sí, ok. Ahora vamos a ver qué es pronunciación. Sandra, ¿qué es pronunciación para usted? Buenas noches. Buenas noches. Pues la pronunciación es la... lo que nos sale de nuestra, digamos, de nuestra garganta, digamos, como la... No me sé explicar. Entonces, cuando le dice a usted, cuando usted me dijo, mire, yo necesito trabajar en mi pronunciación, ¿qué me quiso de dar a entender? ¿Qué me estaba diciendo? Digamos, el saberlo, decir las palabras correctas, digamos. Porque no, la pronunciación es algo que uno no pronuncia, no le da, no le da forma a la oración, digamos. Algo así. Ok, ok, bueno, gracias. Y Damaris, ¿qué es pronunciación para usted? No le escucho, Damari. No sé si soy yo. ¿Hola? Sí, hoy sí. ¿Sería el sonido que emitimos? Ok, eso es. La pronunciación es el sonido que le doy yo a las letras, ¿sí? Cada letra tiene su sonido. Entonces, ese sonido es la pronunciación. Conjuntamente, en una palabra, se escuchan todas esas letras. Y vamos a tener... nosotros práctica de todo eso para que usted vea a qué nos estamos refiriendo. Ahora vamos a ver qué es fluency. ¿Qué es fluency? Porque hablamos de fluency, de fluidez también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la fluidez? Teófilo, te tocó a ti. Pues podría ser la forma de ir diciendo la y palabras seguidas, ¿no? Ok, sin, exacto. Sin ningún sí. Exacto, eso es, sí. A veces pensamos nosotros que la fluidez es hablar rápido, ¿sí? Y no, no, la fluidez es la forma en que yo uno las palabras para que el lenguaje vaya fluido, ¿sí? Eso es, por ejemplo, cuando yo digo, my name is Antonio, ¿sí? Si yo lo, esa es la forma fluida. Si yo lo digo, my name is Antonio, eso sí se entiende, pero no es fluido. Eso se llama, en inglés se llama chopped. Cuando usted habla de esa forma, le dice, you're chopping, o sea, estás cortando, se te oye cortado el inglés. Es cuando lo habla de esa forma, palabra por palabra. Ya, entonces, la fluidez es la conexión de palabras, ¿ya? Para que se oiga una oración más fluida. Entonces, vamos a estar trabajando en la fluency también. Acuérdense, articulation, pronunciation y fluency. Esas son las tres áreas que vamos a cubrir. Entonces, cuando le dicen a uno, tu acento es diferente, ¿a qué se refieren, Miguel Reyes? ¿Qué es el acento? Es como, son como diferentes tipos de pronunciación. Ok. Y puede ser como de pronunciación. Ok, ok. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, esta es mi mamá, ¿y qué es eso? ¿Será problema de acento ese? No. ¿No? Entonces es lo mismo mamá que mamá. No le falta una tilde para que diga mamá. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama acento, ¿verdad? Le falta la tilde, que es el acento que decimos nosotros, mamá y mamá, está mal acentado. Entonces, en inglés esto se llama word stress. ¿Ya? Yeah. Word stress. Eso se llama en inglés, cuando el word stress le damos diferente acento a las palabras, se nos escucha diferente, ¿ya? Y eso lo vamos a estar nosotros practicando también.
Entonces, acuérdense, vamos a trabajar en la articulation, vamos a trabajar en la pronunciation, vamos a trabajar en la fluency y vamos a trabajar en el word stress, ¿sí? De el inglés. Y eso nos lleva a que vamos a hablar inglés con un acento norteamericano, ¿sí? Cuando aprendamos nosotros todos los sonidos de todas las letras y podamos articular nosotros esos sonidos, ¿ok? Entonces, basado en eso, vamos a comenzar con las vocales. ¿Quién se sabe las vocales? No, yo. Ok, dígame las vocales. ¿En inglés o en español? En inglés, sí, o español, lo mismo. A, B, C, D, E, F. A, B. A, B, esas son vocales, C. Esas no son vocales, es el abecedario. Ah, perdón, sorry. Yeah. A, I, A, E, I, no, I, A, no, es E, A-E-I-O-U. Ok. Ok, esto es lo que escuché. Escuché mal, ¿verdad? Creo yo. No, A-E-I-O-U. O sea, pero en inglés. Ajá. Ok. Es. Entonces borro es, esto, sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces todos... Lo que estamos aquí, estamos de acuerdo que estas son las vocales, ¿verdad? ¿Todos? Sí. Bueno, ¿quién de ustedes, alguno de ustedes no se sabe todavía las vocales? ¿Todos lo sabemos? Sí. Sí, ¿verdad? No hay problema. Acuérdense que este es el beginner. Es aquí es donde nosotros vamos a aprender todo eso. Si usted no se la sabe, tranquilo, dígame, sí, teacher, yo no me la sé. No. Y la practicamos, no hay problema. Pero si todos lo sabemos, vamos a hacer la otra pregunta, es esta. Que tengo, le tengo esta pregunta. A mí me cuesta pronunciarla, la verdad. ¿A quién? La vocal, a mí. Ok, entonces vea, estas vocales, los nombres de ella es la primera, el nombre de la primera es A, ¿sí? Y se dice, se pronuncia así, A. La otra, la segunda es I. ¿Sí? La tercera es I. La cuarta vocal es O. ¿Sí? O. Y la última vocal es U. ¿Sí? U. Entonces, a veces nosotros tenemos problemas entre A y la I. ¿Sí? Entonces, como le puedo ayudar yo para diferenciar el sonido de la A y la I es en la A. Usted hace como que está saludando a alguien y dice, ¡ey! 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 ¿Sí? Y la I, usted viene y se pellizca aquí. ¡Ay! Cuando usted oiga, ¡ay! Ese es el sonido de esa. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si usted ha practicado las vocales de esta forma? Es que usted me va a enseñar el brazo y lo va a tener todo morado aquí, de tanto pellizcón que se dio. Y es, ¡ay! ¡Ay! ¿Sí? Le va a hacer, decía a su esposa, mira, si no pronuncio bien esta, píscame para dar la pronunciación, ¿ya? Entonces yo voy a saber que usted la practicó. Ok, entonces la A, E, I, O, U, ¿yes? Entonces, venimos y aprendimos las vocales, ¿sí? Ahora mi pregunta para Edwin es, ¿para qué aprendió las vocales, Edwin? Como para diferenciar o... cada sonido o algo así. Para eso las aprendió. Ok, very good. ¿Y Freddy, para qué aprendió las vocales? Freddy Enrique. Hola, son prácticamente la base de nuestro abecedario. ¿Para qué las aprendió? Para poder leer. Para poder leer. Ok, muy bien. ¿Y Christopher, para qué aprendió las vocales? Para tener una mejor fluidez, una mejor articulación, okay. Y una mejor pronunciación. Una mejor pronunciación, ok. ¿Y Marta qué nos dice? ¿Para qué aprendió las vocales?
Sí, para mejorar la pronunciación, creería Ok, para mejorar pronunciación. Ok, Carlos. para una mejor articulación de las palabras. Ok, muy bien. ¿Y Sara Almeida, para qué aprendió las vocales? Para una mejor, como dice el compañero, una mejor articulación y también para poder usarlas, formar las sílabas y así poder, como ampliando nuestro vocabulario. Ok. ¿Y David, qué nos dice? ¿Para qué aprendió las vocales? Y como ya lo dijeron nuestros compañeros, como para unirlas con las demás letras, ya que las vocales son como la base, podría decir, de nuestro español, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya aprendimos las vocales y las tenemos de memoria, ¿verdad? Y entonces yo digo que cuando aprendí las vocales, ya puedo yo hablar inglés, empezar a decir palabras, ¿verdad? Que sí, todos son de acuerdo en eso. Ya me enseñaron las vocales, ya me enseñaron las consonantes y yo ya puedo empezar a hablar inglés, ¿sí? Y viene el maestro y le dice, ok, Edwin, por favor. Léame esta palabra. Y viene el maestro y le pone aquí, ¿verdad? Le pone esta. Y viene Edwin y ¿cómo la lee esa palabra? Play. ¿Cómo? I play. Esta es la I, ¿verdad? Esta es la I. Esta es Ah, no, April. Ok, y Sara, ¿cómo la lee? Viene el maestro, ok, me está preocupado el maestro, dice, ¿cómo? Y viene Sara, ¿me puede leer esta palabra? Apple. Apple, un momento, ya estoy más confundido yo ahorita. Edwin me dijo, me dijo, iPlay, y usted me dice, Apple, vamos a ver qué dice David, ya estoy confundido yo. Ya me frustré, ya no sé qué hacer. Y David, ¿cómo se lee esa palabra? April. Hey, ok, más confundido todavía estoy. Ok, vamos a ver. Martha Esther, ¿cómo se lee esta palabra? Okay. April. April, yes, muy bien. Eugenia, ¿cómo se lee esa palabra? April. April, muy bien, excelente, eso es lo que aprendimos. Y Teófilo, ¿qué nos dice? April. April, muy bien. Sandra, ¿cómo se lee esa palabra? Apple. Oh my goodness, ya, espera, un momento. Apple, ¿de dónde sacó eso? Apple, se me enseñaron que esta era una A, esta es una A, esta es una A y esta es una I. Me dijeron A-E-I-O-U, yo me las aprendí de memoria, bien, Pero perfectamente. es que ¿Ah? esas sí son las vocales, pero independientemente, ya para una oración no se va a leer igual. Depende de la palabra que le sigue o la anterior. Creo que así es que Pero tendemos a aprender. ¿por qué digo Apple y no digo April, si eso es lo que me enseñaron? Entonces digo yo y crezco así con esa confusión en mi mente y digo, llego adulto y digo, es que el inglés se escribe de una forma y se dice de Ay, otra. así es. Llegué así, ¿verdad? Porque nunca me explicaron qué era. ¿Sí? Entonces, vea, ¿por qué se Y esa es dice? la confusión. Ahorita vamos a salir de todas esas confusiones, ¿ya? Entonces, viene y dice, ok, entonces vamos a aprender inglés como lo aprende el norteamericano, porque esa es la forma como tenemos que nosotros empezar a aprender inglés. Y vamos a empezar con las vocales. Ahora, vamos a ver, el sonido de esa vocal es A. Digamos A. Ah, A. Ok, el sonido de esta vocal es E. Digamos E. Muy bien, el sonido de esta vocal es I. Y muy bien. El sonido de esta vocal es A. No tenga miedo, diga A. A, muy bien.
Y el sonido de esta es A. Ah. Mire, Sandra dice, oh my goodness, por un momento, ¿qué es esto? Esta es una locura. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este módulo? Vea, ok, de esa es la forma como empieza un norteamericano a aprender los sonidos de las vocales, porque eso es lo que usted va a escuchar. Vea, Sandra, usted me dijo aquí A, Paul. ¿De dónde salió esa A? Del sonido de esta A, ¿ya? De ahí salió. Entonces, ¿por qué no se suena esta? Vamos a aprender esa regla. Pero lo primero que tenemos que aprender es los sonidos de las vocales. A, E, I, A, A. Digamos. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Ok. Ahora. A, E, I, A, A. Ahora que tenemos esos sonidos en nuestra mente, ya todos lo tienen en su mente, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a hacer un examen. A ver si lo pasamos este examen. Entonces, teacher, quiere decir que cuando yo veo esa vocal en una palabra, así la voy a pronunciar. Sí, es el sonido que usted va a pronunciar. Y esa es la pronunciación correcta. Ahora, ¿quién me puede leer esta palabra? Up. Up, ¿verdad? No, up, ¿sí? ¿Quién me puede leer esta palabra? Plus. 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 ¿Se da? ¿De dónde sale esa A? De la vocal A. Plus, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, vamos a ver. Ahora vamos a poner más vocales ahí. ¿Cómo dice ahí? Umbrella. Umbrella, umbrella, ¿verdad? No dice umbrella. No dice así. Dice umbrella. Umbrella. ¿Sí? Umbrella. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver con la otra que es controversial, con la O. Vamos a ver. Si yo pongo esta palabra aquí, ¿cómo la voy a leer? Mother. ¿Cómo? Mother. ¿De dónde sale la O? No hay O en inglés. Mother. ¿Ah? Mother. ¿Sí? Mother. Ahí, mother. Exacto. Así mother, habla un mother. Norteamericano. Le dice my mother. No le dice my mother. Dice mother. 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 ¿Sí? Mother. Yo no lo veo, no lo veo convencido a David. Dice, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Dónde está esto? Pues esto, todos mis libros que tengo aquí de empolvados, ¿qué voy a hacer con estos ya? ¿Ya? Sí. Entonces dice, mother. ¿Ok? Vamos a ver otra ejemplo con la I. Este, ¿cómo lo leemos? Is. Is, ¿verdad? Is. Ahí está la I. ¿Ya? Ahí está la I. Igloo, ¿cómo lo leemos este? Igloo. Igloo, yes, igloo. Lo leemos igloo, yes. No decimos igloo, yes. ¿Y cómo leemos esta? Iguana. Iguana, no decimos iguana, ¿verdad? Decimos iguana, ¿sí? ¿Cómo decimos, cómo leemos este? Elephant. Elephant, ¿sí? No decimos elephant, decimos elephant. Entonces, elephant. Todo lo que estamos viendo es las vocales, el sonido, la vocal A, E, I, A, A. Si usted se aprende esas vocales, ya tiene el 95% del inglés. Cualquier palabra que le pongan, ya tiene ese 95%. Teacher, entonces el otro 5% son las reglas que vamos a aprender. Yes. Hay reglas que cambian el sonido de las letras. Por ejemplo, cuando digo esta palabra, teacher, entonces aquí se dice name, no. Yes. Name. Cuando tenemos una palabra, todas las palabras que terminan en la vocal E, acuérdese, David, la vocal E, se elimina esa vocal, yes, y suena la última consonante, doy el sonido de la última consonante. Y la vocal que quedó, le doy el sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo de él? Es A. Este A. Es A. Entonces, ¿cómo voy a decir esto? Name. Name. Vea, name. De ahí que a veces nosotros decimos, oh, my name. Name no es name. Name. Porque no escucho la M al final. Name. Name. ¿Sí? Ahí dice name. Entonces, para poder decir yo, my name, name is Antonio. Ahora sí ya puedo decir, my name
es Antonio. No es igual a decir my name es Antonio, ¿sí? Entonces, si eso se llama, ¿ya? Eso se llama que usted está pronunciando todas las palabras de la letra. Y esta es name. My name is Antonio. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que los sonidos de las vocales son bien importantes para tener una buena pronunciación. Si yo no tengo los sonidos de las vocales y las consonantes, mi pronunciación no va a estar ahí. Ahora vamos a ver si tenemos bien claro la regla. Esta palabra, ¿cómo la leyera usted, Yajaira? Es likey. Sí, acuérdense que la E es muda, ¿sí? La E, siempre una palabra que termine en E, la E se elimina y suena la última like. Consonante. Y exacto, like. Yes. Entonces, si yo digo I like, I like to eat pizza. Yeah? I like to eat pizza. ¿Sí? Decíamos, I like to eat pizza. ¿Sí? Eat. Eat. Eat pizza. Eat pizza. Yeah. Ok, entonces ya tenemos el otro 1%. Ya tenemos, si tenemos alguna palabra que tiene una E al final, y se le quitamos esa E y pronunciamos la última consonante, ¿sí? Esa es una de las reglas. Ahora, otra regla que vamos a aprender es cuando tenemos dos O juntas, ¿sí? El sonido que le voy a dar a esta va a ser una U, ¿sí? Cuando vea dos O juntas. Entonces, si tengo esta palabra, ¿cómo la voy a leer? Food. ¿Cómo? Food. 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 Foot. Tengo que sonar la T, ¿verdad? Foot. Yeah, foot. Yeah. La otra es que esta, ¿cómo la leerá yo? Food. Food. Yeah, food. Yeah. Y esta que nunca la he visto, ¿cómo la leyera? Mood. Mood. Yeah. Mood, que es acerca del modo, ¿cómo me siento? I'm not in a good mood. Yeah. Tenemos esta palabra también. ¿Cómo good. La leyéramos? Good. Good. Yes, good. Esa es las dos O. Cuando tenemos dos I juntas, yeah, va a sonar como una I latina. ¿Sí? Yeah. Entonces, ¿cómo leo esta palabra? Nice. 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 To. Nice. To meet. Meet. Yes, there we go. Meet you. Yes. Yes, entonces ahí dice, nice to meet you, ¿sí? Nice to meet you. Ya tenemos dos reglas. Tenemos la regla de la vocal E al final de la palabra y tenemos la regla de las I, ¿yes? De las dos E juntas que suena como I. Meet, nice to meet you, ¿yes? I have a big, ¿cómo dice eso? I have a big foot. Vea que aquí, como no hay ninguna regla, la vocal suena como I, la que aprendimos. Big. Yes. I have a big foot. Yes. Y estamos aplicando la regla de las dos O. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. My. ¿Cómo leyéramos eso? My feet hurt. ¿Por qué hurt? Porque la H se convierte como J. Hard. Sí, pero la y la U. Hard. Hurt. There we go. Hurt. Yeah. Hurt. Yes. My feet hurt. No hurt. My feet hurt. Very good. Excelente. Y la H, sí. La H tiene el sonido de la J. Muy bien, Sandra. Tiene el sonido de la J. Entonces. De ahí es cuando agarramos nosotros que aquí dice he, ¿verdad? He, por la H, he. Ahora, esta, en inglés, el sonido que nosotros le damos a esa, en inglés, es como una I. Yes. Yay. Entonces, yes, I. Entonces,
Aquí, cuando nosotros decimos esta palabra, ¿cómo la leemos entonces? You. 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 Yes. ¿Y esta palabra? Yesterday. 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 No yesterday, ¿verdad? Sino que yesterday. Entonces, yesterday. Si aprendimos yesterday. El sonido de esa, ya podemos nosotros decir esta. ¿Cómo decimos nosotros esta? Yellow. Yellow. ¿Cómo? Yellow. Yellow. No yellow, no yellow, porque yellow. Si no digo yellow, estoy diciendo esta. Yellow. ¿Sí? Esa es la Y. La Y. Yellow. Yellow. Sí, yellow. Exacto. Yellow. 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 Yes. Yellow. Uh-huh. Yellow. Entonces, ya puedo yo formar oraciones con esas palabras. Por ejemplo, how are you? Ya puedo decir, how are you? ¿Sí? How are you? Ya no voy a decir, how are you, ¿verdad? How are you? Ya no, porque no hay ningún how are allí, ni tampoco un you, sino que voy a decir, how are you? ¿Sí? How are you? Teófilo. How are you? How are you? Teófilo. How are you? No, how are, no. How are you? Yes. How are you? ¿Sí? Es diferente de how are you. Yes. How are you? Se le va a escuchar. How are you? No, how are you. Yes. How are you? Yes. Yes. I have a yellow car. ¿Cómo leíramos esa oración? I have a yellow car. Yeah, there we go. I have a yellow car. ¿Sí? Yellow. I have a yellow car. Yellow. Porque aprendimos la Y, que es I. Ok, very good, excelente. Vamos a tomar un break para que vayan a tomarse un cafecito. Pero antes de eso, vamos a pasar lista, ok? Call roll. Usted me puede decir here, oh, I'm here, oh. Ok, y cuando yo llame su nombre. Entonces, vamos a ver, ya lo pusimos aquí. ¿Cómo dijo? Here. Here. Here, yes, here quiere decir. Here. Ok, here. Tenemos a Antonio, Adam Antonio. No, ok, vamos a ver. Tenemos a Carlos Eduardo. Here. Okay, very good. Christopher Manuel. I'm here. Okay, thank you. Damaris. I'm here. Okay, David Alfredo. I'm here. Thank you. Edwin Samuel Rivas. I'm here. Thank you. Evelyn Yahaira. I'm here. Thank you, Freddy Enrique Vázquez. I'm here. Thank you, Helen Sarai. Helen, no. Okay. Y luego tengo José Adonai. I'm here. Okay, thank you, José. José Francisco. Present. Thank you, Jocelyn Tatania. I'm here. Thank you. Josué Orlando. I'm here. Thank you. Marisela Stephanie. Okay. Marisela. Luego tenemos a Martha Estel. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. I'm here. Thank you. Osvaldo Vladimir. Here. Thank you. Sandra Elizabeth. Here. Thank you. Sara Jamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. I'm here. Thank you. And Jacqueline Adriana Lopez. No. Okay. Okay. Vamos a tomar 10 minutos. Regresamos a las 9:33.
Thank you. Enjoy your break. Thank you.
Hello. Hi, Virginia. Hello, Damaris. Hi. Hello, Sandra. Hello, Carlos. Hello, Teofilo. Hello. David, Freddy, Enrique. Okay. Hello. Excelente. Muy poquito, ¿verdad, Sara? Media, muy poquito tiempo. Ok. Very good. All right. Entonces, vamos a continuar. Y ya aprendimos lo que necesitábamos. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo más acerca de el sonido de las palabras según vayamos a entrando en el inglés. Pero para lo que necesitamos, ya tenemos las bases, ¿ok? Las vocales A, E, I, A, A. Y la double O, double E. Las letras, que las palabras que terminan en E al final, ¿cómo pronunciarlas? Entonces ya tenemos para empezar el sonido de la Y, que es bien importante, el sonido de la H que nos dijo, nos ayudó la doctora, creo que fue que nos dijo acerca de la J, H como la J. ¿Qué? Hoy vamos a ver los pronouns. ¿Qué son los pronouns? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es lo que piensa que es un pronoun? Adonai, Mendoza. Un pronoun para mí es como para identificar una persona o cosa. Ok. Entonces, básicamente, Marta, lo que está diciendo Adonai, el compañero, el classmate, es que un pronoun es lo que reemplaza el nombre, ¿verdad? Y tenemos como pronouns, tenemos I, you, he, she, it, we, you, y they, ¿verdad? Estos serían los pronouns que tenemos nosotros, que vamos a, con ellos vamos a estar trabajando, ¿ya? El I sería yo, ¿verdad? Yo, ¿ya? Vamos a poner aquí para que más o menos tengamos qué es lo que quiere decir. Yo, él, esto sería tú, esto sería y él, luego él. Esto sería ella, ¿verdad? Ella. Uh-huh. Y luego este sería esto, o ¿cuál? Esta, ¿verdad? Esto, o esta, o esto, y esto sería nosotros. Uh-huh. Este sería ustedes, porque es el plural, ustedes, y esto sería ellos. Ok, estos serían los pronombres que vamos a estar nosotros utilizando. I, you, ya aprendimos que la Y es la I, el sonido es I, entonces esto vamos a leer you. La J es la H, se pronuncia como J, he. Esta, la SH, se pronuncia como sh, entonces tenemos she. Sí. Esto se pronuncia I, it, ¿ya? Yeah. It. Esto sería we. Este sería el you. You. Y esto sería el they. Sí. Esos serían los pronouns que vamos a estar aprendiendo, vamos a estar practicándolos. ¿Sí? Entonces repitamos, I. 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 You. He. He. She. She. It. 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 We. We, you, 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 they. Ok, en la TH, esta es bien importante, la articulación. Vamos a hacer la articulación de la TH. Cuando veamos una palabra que tiene la TH, lo que tenemos que hacer es poner la lengua en medio de los dientes o sacar la lengua de esta manera, they. Así. They. Y la leemos así, they, ¿ya? They. They. Porque si no hacemos nosotros eso, estaríamos diciendo esta palabra, they. Oiga, they. They. Y no, tenemos que decir they. They. Usted saca la lengua y dice they. They. Okay.
Ok, very good. Entonces ya tenemos la pronunciación de la TH, la articulación de la TH también. Entonces aquí decimos they. 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 Ok. ¿Alguna pregunta de los pronombres? Sí, yo tengo una. Sí, dígame. Bueno, es cierto que eso es más avanzado, pero ¿cómo puedo diferenciar cuando se ocupa you de tú y you de ustedes? Sí, por ejemplo, diríamos you are my friends. Yeah. El complemento va a ir en plural, ¿sí? Y en este caso aquí, you are my friend. Yeah. ¿Sí? Okay. Esta no tiene plural, está refiriendo a una persona, y este tiene plural, se está refiriendo a más de una persona, ¿sí? Así es como lo va a diferenciar. En el complemento de la oración. Ah, ok. ¿Ya? ¿Yeah? Sí, porque siempre tengo esa confusión. Ok, very good. Bueno. Excelente. Espero que esta aclaración le ayude para ya no estar confundido. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el verbo to be. El verbo to be es el más irregular en la lengua anglosajona. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Lo perdimos. Tenemos el am. Yo no lo escucho bien o todo. Tiene problema, licenciado. Se fue. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok. Ahora sí. Entonces, el verbo to be es el más irregular de la lengua anglosajona. Las tres formas del verbo to be son am, is y el are, ¿sí? Y esas son las que vamos a estar nosotros usando, y cada pronombre va con una forma del verbo to be. Por ejemplo, el I va siempre con el am, ¿sí? Entonces decimos I am, y el you va siempre con el are. You are. Y el he va siempre con el is. He is. Y el she va con el is. She is. Y el it va siempre con el it is. Yeah. It is. Ahora el we va con are. We are. El you va you are. Y con el they va they are. ¿Sí? Yeah. Entonces, aquí diría I am, repitamos, I am. I am. You are. I am. You are. He is. It is. O sea, cuando nos va a decir it is. Se va a escuchar it is, no it is. Oiga la diferencia entre it is y it is. It is. It is. It is, yes. Ahora, we are. We are. You are. They are. Very good. Así es como este es el verbo to be ya conjugado. Sí. Entonces sería una pregunta. Sí, dígame. Perdón. En el quinto, it, ¿cómo se pronuncia? El it is. Ajá. It is. Yes. Ajá. No se ve como it is, porque si usted dice it, sería it. It is. It is. Este sería, estaría diciendo usted, it is, yeah? Entonces es, it is. Yes. Como it cuando is. Dice, my name is, usted no dice, my name is, ¿sí? Sino que se tiene que escribir, my name is. Es como una I con la forma de E, ¿sí? Pero es una I. Is. My name is. Yeah. No me puede hacer el favor de escribirlo así como se pronuncia, como se dice.
Ese que está mencionando el it is. It is. Sí. La esta I es una I como no bien asentada I, sino que E, sale de abajo, como E, E, como con la garganta lo hace, no hace con la lengua ni con los labios, sino que se dice E, E, E. Y la forma de los labios es como una E, pero dice una I. ¿Sí? E, E, es, es. Yeah, es. Es. Y se va a escuchar es, no is. Es. Yeah, es. My name is. Diga, my name is. My name is. There we go. ¿Sí? No se le oye, no se le escucha my name is, ¿verdad? Sino que my name is. My name is. There we go. My name is Jahaira. My name is David. My name is Miguel. My name is Helen. My name is Osvaldo. My name is Francisco. Yeah. Esa es como van a diferenciar la it de it. My name is. Mm-hmm. Okay. Tengo una I am 20 years old, for example. I am. No am, es am. I am, sí, ajá. La esta, cuando decimos, se fijó que esta era A, E, I, A y A. Oiga la diferencia entre esta A y esta A. A. Entonces, esta A que está aquí, se pronuncia como así. Ay, 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 yeah, ay, sí, como a, como cuando dice, no dice apple, sino que dice apple, oiga, apple, sí, apple, cuando pronuncia esta, dice back, sí, cuando pronuncia esta, dice rat, sí, cuando pronuncia esta, dice cat, no dice cat. Porque si dice cat, se está diciendo esta, ¿sí? Esta sería la A, cat. Y esta sería cat. Cat. ¿Sí? Hay una diferencia entre cat y cut. Si usted le dice a un norteamericano, I have a cut in my house, dice, my God, what happened? Sí, va a estar bien afligido. Mi Dios mío, ¿qué pasó? Porque usted le está diciendo que tiene una herida en su casa, ¿sí? I have a cut in my house. No es como que dijera, I have a cat in my house, ¿sí? I have a cat. Cat es diferente de cat. Entonces quiere decir que esta, usted le va a poner como una E ahí después. Cat, ¿sí? Cat. 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 Y esta es una cat. Cat. ¿Sí? Cat. Cat y cat. Cat, cat. ¿Sí? Cat. Practíquela de esa manera. Kaet, 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 kaet. Y después le va a salir lo natural. Cat. Cat. Yeah, cat. 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 Y esta, cat. Cat. Yeah. Como cuando dice, rat. ¿Sí? No dice rat, sino que dice rat, 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 rat. No, sí, very good, sí, no rat. Rat es otra cosa, rat. Cuando dice rat, está diciendo como ira, rat, así, como que así, rat, rat. Rat. Entonces, esa sería rat, rat. Rat. Ok. Entonces, ahí está. Entonces, I am. Yeah, una pregunta. Uh-huh. La U prácticamente solo se leería como solo la A. Como A, sí. Ajá. Como nada más. Por ejemplo, si usted dice, I am happy, but, okay, just a second, but you are not. Yeah. Entonces ahí decía, I am happy, but, no dice but, sí, I am happy, but you are not. Yeah. But, ya después podemos unir estas así, de esta manera. I am happy, but you're not. Yeah. Vamos a ponerle ese ahí.
para hacer una contracción. Después vamos a aprender acerca de contracciones. I am happy, but you're not. ¿Sí? Y esta la debemos happy, yeah. Happy, no happy. Porque happy, yeah. Happy sería así, con la esta, happy. Yeah. Como cuando dice puppy. ¿Sí? Puppy lo escribe así, puppy, puppy, pa, pa, puppy. Yeah. Este sería puppy. Y así le pone la E, sería papi, papi, como pa, papi. No sé qué es eso, pero así lo leyeron. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la vocal, y como hoy es primera clase, ¿verdad? Pero usted va a ir viendo la diferencia de sonidos después. Los va a ir reconociendo. Su cerebro va a ir asimilando ese sonido y va a decir, ok, esta es la A y esta es la A. Y esta es la A, esta es la A, A. Y en el caso de la O. ¿Cuándo suena como A? A veces va a sonar como O, dependiendo si se aplica alguna regla ahí. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, el verbo to be es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Hasta ahí estamos bien? Una pregunta. Sí, dígame. Antes que borre eso. Entonces, digamos como la pronunciación de... sería... I am happy. Happy. I am happy, but you are not. I am happy, but. En su cerebro, cuando vea esta, tiene que ser A. En su cerebro, tiene que decirle, cuando veas una U, tiene que ser esa. Al menos que vaya así. Ahí ya dice but. Sí. But. But. ¿Por qué? Porque la regla dice que cuando la E al final, y sí. Se pone you. You. Perfecto. Sí. Ajá. You. Uh-huh. Happy. I am happy, but you are not. You're not. You're not. Yes. Not. You're not. Yes. You're not. Okay. 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 Very good. Entonces tenemos el verbo to be. Voy a borrar esto ya, ¿ok? Toca. Tenemos el del verbo to be. Y luego tenemos los possessive adjectives. Yes. Los possessive adjectives. ¿Cuáles son? Los possessive adjectives son los aquellas palabras que indican posesión. Tenemos my. Sí, en el caso de I, tenemos el my. En el caso de you, tenemos your. Es una I, your. En el caso de he, es his. Yeah, his. En el caso de she, es her. Her. Yes. En el caso de it, es its. Es suyo. En el caso de we, is our. En el caso de you, is your. Y en el caso de they, is their. 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 Yeah. Their. En el caso de. Entonces, my is me. Your is to. His is su de él. Her, su de ella. It's es suyo de esto. O del perro, our es nuestro, el your es suyo de ustedes y their es suyo de ellos. Entonces, para decir my name is Antonio, yeah. Eso sería my name is Antonio. Por ejemplo, si estoy hablando con Francisco, diría your name is Francisco. Yeah, Francisco. Yes. Y si estoy hablando con Francisco y está por allá Osvaldo, yo digo, his name is Osvaldo. Yes. His name is Osvaldo. Yeah. Que sería, su nombre es Osvaldo, ¿verdad? Y para decir, si vemos a Jocelyn por allá, decimos, her name is Jocelyn. Yeah. Her name is Jocelyn.
En este caso, que sería su nombre, pero de ella, es Jocelyn. Y si tengo, por ejemplo, un pajarito que le puse yo, ¿qué? ¿Qué puedo decir? Un cotorro que le puse Fabio, o cualquier otro nombre, ¿verdad? Que le pongo. Piensen un nombre de un cotorro, ¿qué le pusieran ustedes? Paco. Paco, ok. Its name es Paco, ¿yes? Its name is Paco, ¿ya? Yeah. Entonces, su nombre del cotorro, del parrot, es Paco, ¿verdad? Its name is Paco. Y, por ejemplo, our English class. Esta sería nuestra clase de inglés, ¿ya? Yeah. Y, por ejemplo, your, que estamos hablando de alguna pareja, le estamos diciendo, oh, su casa está preciosa. Your house is beautiful. Yeah? Your house is beautiful. Su casa de ustedes es hermosa, bonita. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Yes. En el caso de their, que sería de ellos, their car is fast. Yeah. Su carro de ellos es rápido. Yeah. Rápido, fast, yes. Ok, entonces vamos a trabajar. Ya tenemos el posesivo, ya tenemos el verbo. Ya tenemos la pronunciación name y ya tenemos el sujeto aquí, el complement de la oración. Vamos a practicar la pronunciación, la fluidez, ¿ya? Y la articulación. Vamos, repitan después de mí. My name is Antonio. My name is Antonio. Yes. Your name is Francesco. Your name is Francesco. Yeah. His name is Osvaldo. His name is Osvaldo. Yeah. Her name is Jocelyn. Her name is Jocelyn. Yeah. En el caso de Jocelyn, si un norteamericano ve este nombre, él va a decir Jocelyn. Yeah. Jocelyn. Porque ese es I, ¿verdad? Jocelyn. Va a pensar, va a aplicar la regla esta, pero usted no dice, no, my name is Jocelyn, not Jocelyn. Ok, very good. Ya lo corrigí. Its name is Paco. Its name is Paco. Yeah, our English class. Our English class. Yeah, your house is beautiful. Your house is beautiful. Their car is fast. Okay, very good. Ve que no es fast, ¿verdad? Es fast. Fast. Siempre practique fast. Very good. Excelente. All right, vamos a ver. Vamos a David, ¿nos puede leer las oraciones, por favor? Después, Yahaira. My name is Antonio. Okay. Your name is Francisco. His name is Osvaldo. His name is Jocelyn. His name is Paco. Our English class. Your house is beautiful. The car is Okay, vamos a trabajar en nuestra pronunciación, ok, y la articulación, la fluidez la tenemos bien, no hay problema, David, pero vamos a trabajar en la articulación para poder pronunciar bien. Vamos a decirlo despacio, como un niño cuando empieza, ¿verdad?, a leer. Vamos a ver, my name is Antonio, repita. My name is Antonio. Yes. Your name is Francisco. Your name is Francisco.
Y acuérdense que el name tiene que ser name. Y quedarse name. Así. Name. Yes. Name. His name is Osvaldo. Its name is Paco. Its name is Paco. Yes. Our English class. Our English class. Yes, Carlos. Our English class. Our English class. Very good. Your house is beautiful. Beautiful. Okay. Beautiful. Ahora vamos a sacar la lengua. Their car is fast. Okay, vamos a probar con Yahaira Martínez. La lectura. My name is Antonio. Mm-hmm. Your name is Francisco. Mm-hmm. His name is Osvaldo. Her name is Jocelyn. Its name is Paco. Our English class. Your house is beautiful. Their car is fast. Okay, very good. Excellent. Good job. Solo vamos a, ahora vamos a aprender la articulación de la R. Yes. Para que el sonido de la R no se nos escuche como una R latina, vamos a poner el tip, o sea, la punta de la lengua, vamos a ponerlo arriba del paladar, el tip, y vamos a decir así, ra, ra, ra. Yeah. Para que cuando digamos your, se nos escuche ese efecto, oiga, your, no your, yeah, your name, o her name, o our English, o their car, ¿sí? Que se nos escuche así, her name, our English class, your house, their car, their, yeah, la R es la punta de la lengua arriba, entonces there, yes, there, póngala ahí arriba cuando es diga la R. There. Our, our, yes, there you go, our English class, your house, y their car, your house is beautiful. There we go, excelente. Okay, very good. Poco a poco vamos a ir aprendiendo todas esas articulaciones para escucharnos como un norteamericano. Yes. Ya después ya no va a querer hablar español, puro inglés. Yes. Very good. Excelente. Good job. All right. Hasta ahí vamos a llegar. Hay que practicar todo lo que hemos aprendido a hoy en la noche. Mañana vamos a hacer un mini test para ver cómo estamos. Las vocales, las pronunciaciones, las articulaciones que hemos aprendido, la fluidez, oigo que estamos ahí, estamos muy bien en eso. Entonces nos vamos a concentrar más en articulación y pronunciación, ¿ok? Vamos a ver otras reglas mañana. Y practiquen el verbo to be, las tres formas del verbo to be, am, is y el are, y las pronunciaciones que hemos aprendido y las articulaciones. Por ejemplo, practique el I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. My name, your name, his name, her name, its name, our name, your name, and their name. Yes, eso es lo que queda para mañana. Okay, ¿alguna pregunta de lo que hicimos hoy? No. Ok, entonces vamos a pasar lista y nos vamos despidiendo y se va a quedar que todos los días vamos a tener como 10 minutos de tutorial, cada uno se va a quedar 10 minutos todos los días. Y es, hoy le voy a decir a quién le toca, va por orden de lista, entonces el primero de la lista tenemos
a Carlos Eduardo, entonces a él le toca quedarse hoy, Christopher mañana, Damaris el miércoles, a David el jueves y Edwin el viernes. Y la siguiente semana, así, Evelyn y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, a Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Present. Thank you. Christopher Manuel. Ok. Have a good night. Y Damaris Lisette. Present. Thank you. Good night. David Alfredo. Present. Thank you. Good night. Edwin Samuel. Present. Thank you. Good night. Evelyn Yahaira. Present. Thank you. Good night. Freddy Good night. Enrique Vázquez. I'm here. Thank you. Good night. Ya se pueden desconectar, ¿verdad? Porque ya cuando digo good night, ya está. Helen Saraí Hernández. Present. Helen, la llamé primero, no, no estaba. Present. Present. Sí. Ok. Ok. Very good. José Adonai. Good night, Helen. Present, teacher. Thank you, José. Good night. José Francisco. Present, teacher. Thank you. Good night. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Good night. Josué Orlando. Josué. Josué Orlando. Present. Okay. Good night. Present. Good night, Maricela Stephanie. Present. Thank you. Good night, Martha Good Esther. Good night. I'm here. Thank you. Good night. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Good night. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Good night. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Good night. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Good night. Good Sara night. Jamilet. See Tobar. You tomorrow. I'm sorry? See you tomorrow. Yes. Yeah. Thank you, Sara Jamilet. Good night. Teófilo Leonardo. Thank you. Thank you. Good night. And Jacqueline Adriana Lopez. Jacqueline, no? Okay. Okay, very good. Excelente. All right. Carlos Eduardo, ¿verdad? All right. Sí. Ok. Okay. Dígame, Carlos, ¿cómo le pareció la clase? Excelente, la verdad, pues hay puntos de que ahora he visto de que quizás cuando estaba todavía estudiando, pues no se me había quedado claro la verdad. Y okay. Estos pronombres realmente es la conjugación de los verbos en las oraciones, bueno, en inglés es lo más importante. Sí, sí, creo yo. Siempre es lo que a mí me costó, la verdad, y me sigue costando, pero sé que esta vez tiene que ser mi oportunidad. Tiene que ser la oportunidad, ¿verdad? Y con respecto a las vocales, ¿qué piensa de las vocales? ¿Las había visto desde ese punto de vista anteriormente? Claro que no. ¿No? No. Ok, entonces siempre decía que el inglés se decía de una forma y se escribía de otra. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Hoy, sí, poco a poco vamos a ir aprendiendo de eso, ese tipo de inglés que se aprende en Norteamérica. Así como claro, dicen a los niños, y ya cuando ellos están grandes ya nomás ven esas vocales y ya ellas las pronuncian correctamente. Nosotros somos los que nos hemos creado diciendo mother, ya, mother, ¿verdad? Mother. Sí. Y ups, o plus, decimos, oh, este es un plus, decimos, porque esa es la forma como lo vemos, ¿verdad? Sí. Pero sí, creo que nos vamos a divertir mucho, vamos a tener muchas claro, lecturas. Que... Ahorita estamos en las bases, poniendo las bases para poder construir sobre ellas. Pero sí, claro. Creo es que un si proceso. Te gustó, sí, si te gustó esta clase, te va a gustar las otras clases porque va a ser más como... que vas a practicar más. Sí, más sí de hecho, practica. Pues, igual, tengo mi jefe, que ellos hablan full inglés y todo, desde chiquitos, pues, estudiaron inglés, entonces, mi jefe habla como norteamericano. ¿Oh, sí? Sí, entonces, él me motivó también y me dijo, dale, 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 me dice, y David Leibar, que está acá en el grupo, uh-huh. Él es el... David Alfredo. Sí, es David Leiva.
Alfredo Leiva. Sí, Alfredo Leiva, exacto. Uh-huh. Ajá, él es el contador de la misma empresa donde yo trabajo. Sí, ajá, es el que me dijo, sí, estoy buscando aquí, teacher, y veo que acerca de la articulación. Fue el que dijo sí. La articulación, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, sí, pues, cualquier uh-huh. cosa y duda, me dijeron también mi jefe de que me van a apoyar y me van a estar ayudando. Ok, excelente. Lo que te aconsejo es que bajes el libro. Baja una copia del libro para que vayas trabajando, porque el libro, hay unos ejercicios y la plataforma es otra. Si haces los ejercicios del libro, ya la plataforma te va a costar menos. Ok. Entonces, te aconsejaría que bajes el libro y que empieces a trabajar en él. El libro es el que usted nos enseñó, ¿verdad? Comenzando sí. La clase. Sí, ajá. Es como te metes a la plataforma. En la plataforma. Lo podemos descargar en Word, ¿verdad? Sí, lo puedes descargar en Word, sí. Y si no puedes, ahí me avisa para mandarlo yo al grupo, para que todos tengan la oportunidad de guardarlo. Creo que sería una forma más fácil para que todos, pues, nos podamos entender de la misma manera, ¿verdad? Que mejor nos mandara el documento y así, pues, sí. Todo tener la facilidad de descargarlo. Sí, puedo hacer eso también, sí, para... Sí, gracias. Lo ocupa. Ok, ¿y tienes alguna pregunta de lo que hicimos hoy, Carlos, Eduardo? ¿Algo que no te quedó claro? De hecho, sí. Ok. Uh-huh. Ahorita... sería en los pronombres. Okay. En los posesivos adjetivos, cabal, uh-huh. Donde estamos, sería en our. Our. Ajá. Okay. El our es que nosotros decimos nuestra clase de inglés. Okay. Por ejemplo, si quisieras decir nuestra familia, family es familia. ¿Cómo dirías nuestra familia? Our family. Our family, sí, our family. Sí. ¿Nuestro sí. Trabajo? Work. Our work. Our work, yes. Ajá. Eso sería nuestra. El our siempre se ocupa para indicar cosa que es algo plural de nosotros. Our. Sí, pues. Y se oye como la hora, our. Our, sí. Uh-huh. Sí, esa sería, era mi duda. Oh, ok, very good. Ok, entonces creo que estamos bien, Carlos. Me ¿sí? alegro que te haya gustado la clase y a estudiar bastante, ¿ok? Claro que sí. What's your name? Antonio, yes. Okay. Okay. Thank you, teacher. Thank good you. Night. Good night, Carlos. I'll see you tomorrow. Okay. Thank you.